Hola a todas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video muy diferente a lo que he venido haciendo y es este tutorial de ondas. Así que si quieren aprender cómo hacer estas ondas tan lindas y voluminosas, sigan viendo. Bueno, primero que todo les cuento que este es el segundo día de lavado de mi cabello, o sea, yo me lo lavé ayer y así es secado al aire, no le he pasado plancha ni nada. Y me gusta hacerme los crespos un día después de lavado porque siento que me queda como mucho mejor el rizo y me duran más tiempo los crespos. Lo primero que hago es que pues desenredo el cabello muy bien y lo divido en secciones pequeñas, no tan grandes, para que me quede mucho mejor el rizo. Luego tomo un termoprotector, esto es muy importante porque protege el cabello del calor y además eso también ayuda a darle textura al cabello y a que el rizo dure más tiempo, o por lo menos a mí me funciona muy bien. Voy aplicándolo mechón por mechón, entonces lo pongo así en el mechón y luego lo peino para distribuirlo muy bien. Esta es la pinza que voy a utilizar, creo que es de 3 pulgadas y lo que hago es que tomo un mechón y lo encrespo hacia un lado de la cara y el otro hacia el lado opuesto. Así sucesivamente hago con todos, así que todos van a quedar en sentidos diferentes. Y bueno, esa puntica que dejo acá al final, primero me sirve para sostener el rizador, para sostener el cabello. Y además también ayuda a que el crespo no se vea tan elaborado, sino que se vea como más suelto. Espero unos segundos, la verdad no los estoy contando, pero normalmente espero que como 20 segundos, yo creo 30 segundos. Seguimos con el otro mechón y lo hacemos hacia el lado opuesto. Y luego con los mismos dedos yo como que me lo encrespo otra vez y espero unos segunditos y ahí sí lo suelto. Entre más delgados tomen los mechones de cabello, más definido les va a quedar el rizo, mientras que si los cogen más gruesos va a quedar más suelto y más natural el rizo. Y estos crespos los estamos haciendo como a 5 centímetros o 10 de la raíz. Hay unos que quedan más cerca de la raíz, sobre todo los que están más cerca del rostro, y los otros los podemos hacer un poco más retirados de la raíz. Y este que es el primer mechón que se va a ver, entonces este nos vamos a asegurar de que nos quede hacia el lado opuesto del rostro. Y para hacerlo ponemos la plancha encima del cabello y luego ahí sí ya empezamos a girar. Y no se preocupen si de pronto algo queda como no les gusta, sobre todo en esta parte de adelante, porque al final lo vamos a despeinar y a soltar un poco, entonces lo vamos a organizar. Y acá en esta parte del mechón, que es más corto que el resto de mi cabello, me gusta encresparme solo las medias punticas. Así que tomo el pedacito de mechón y sostengo las punticas. Y listo. Y ya para terminar, los despeinamos un poco y termino con un spray fijador en todo el cabello. Y este es el resultado final, unas ondas sueltas y con mucho volumen. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. La verdad a mí me encantan estas ondas, le dan mucho volumen al cabello y además que es un look muy diferente a lo que habitualmente llevo en el cabello ya que soy lisa. Ya saben que si les gustó no olviden darme deditos arriba, suscribirse y compartirlo con todas sus amigas. Yo los veo la próxima semana. ¡Chao!